mucho, muy importantes. Para los nuevecitos es este mensaje. Hay que arrepentirse de los pecados, Marcos 1:15. Apartarse de los pecados, Proverbios 28:13. Confesar que Yahshua es el Señor, eso está en Hebreos y en Romanos. En Hebreos 5:9 dice que él, Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacer bautismo, Tevilá. Hay un libro que se llama Tevilá, lo pueden descargar en la página gozoypaz.mx o bien también ver el video en este mismo canal Shalom 132. Guardar el Shabbat, comer limpio, kosher, como se llama. Recta final 38, pueden consultar qué alimentos se pueden comer y cuáles no se pueden comer. Y desde luego entrar al pacto de Brit Milá. ¿Cuáles son los pactos entonces? Shabbat, Brit Milá. El Shabbat solamente entonces para las mujercitas, igual que a los hombres, y Brit Milá solamente Brit Milá, el pacto de la palabra para los varones. Voy a hablarles esta bella noche, por si es una bella noche, la ha creado el Eterno, para regocijarnos en su palabra. Negación. ¿Qué es la negación? Y voy a hablar de salud, fíjense muy bien, mental y en el alma, por ser lógico, y física. Y también voy a hablar de la enfermedad. Ahora, la primera pregunta. ¿Hay un salmo para los que creen en la negación? Sí. Abre tu Biblia en el Salmo 14. Vamos a abrir la Biblia rápido, vamos a irnos ligeritos, porque hay muchas cosas que les quiero comentar. Salmo 14 de David, del rey David, Melech David. Salmo 14. Desde el primer verso vemos que las personas son necias y niegan. Negación, ese es el tema. Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Te das cuenta? En el primer verso ya está tratando el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, de la negación. Dice ahí el verso 2. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Yahweh. Es que hay que tener entendimiento para buscar a Yahweh. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Verso 3. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahweh no invocan. 5. Ellos temblaron de espanto porque Elohim está con la generación de los justos. ¡Aleluya! Que estemos contados ahí, hermanos. 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. El pobre de espíritu, como dice en Mateo 5, ¿se acuerdan? El sermón de la paciencia, para que se entienda, la administración de la paciencia. Muy dichosos los, todo es paciencia, hermanos. Dice aquí el 7, oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y es que vamos para allá, para Jerusalén, para Israel. Entonces, ¿por qué puse este salmo que leímos hoy? Porque habla de negación. Y vamos a ver precisamente qué es la negación. Me voy a ir un poquito ligerito para que ustedes vayan anotando las ideas más importantes. Todo el tema es muy importante porque está sacado de la Biblia, del Tanaj, y también de experiencias propias como médico, pero todo basado a la Biblia. Para empezar, explicaré primero esto. La negación es un mecanismo de defensa intrapsíquica. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo. Intrapsíquica. Por medio del cual las percepciones conscientemente intolerables son ignoradas o de una manera predispuesta para no apreciarlas. A ver, voy a explicar esto. La negación es un mecanismo de defensa intrapsíquica por medio del cual, o sea, pone en el alma si quieres, ¿verdad? No hay problema. Por medio del cual las percepciones conscientes o conscientemente intolerables, o sea, lo que no se tolera, son ignoradas o se tratan de ignorar o insuficientemente apreciadas. Explico. Lo que es conscientemente, amados hermanos, hermanas, intolerable, se rechaza
Voy a volver a repetir esto. Lo que es conscientemente intolerable se rechaza por medio de un mecanismo protector de no percepción. Es decir, la persona dice, no veo esto, no veo el otro, no hay Elohim. Entonces hacen lo que se les pega la gana. Por ejemplo, no le hago caso al viejo que da consejos. Por eso, miren, escogí el Salmo porque en el verso 1 dice, el necio en su corazón no hay Elohim. Y luego, el verso 6, del consejo del pobre se han burlado. Pero Yahweh es su esperanza, ¿de quién? Del pobre, del humilde de corazón. Entonces, a ver, la gente dice, no le hago caso, no le doy importancia, no existe. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Voy a poner un ejemplo práctico para que me puedan entender mejor. Yo sé que son inteligentes, pero a veces yo no puedo discernir si estoy siendo explícito, o sea, si me estoy dando a explicar. Por ejemplo, una persona detecta que su presión le ha ido subiendo, su presión arterial. Y dice, bueno, me subió un poquito, pero no importa, no voy al médico. Lo niega, ¿me entiendes? Negación. Después, al otro día, a los 3 días, nota que la presión ya se le aumentó más. No, como que está aumentada, pero a lo mejor fue porque hizo un coraje o alguna cosita chiquita. Pero no se está dando cuenta que está siendo hipertenso. No voy a hablar por qué viene la hipertensión, eso ya quedó grabado en los temas médicos. Y va negando todo hasta que le viene un infarto, o una embolia, o una trombosis. Y queda medio cuerpo paralizado. Terrible, ¿no? Es una tragedia eso. O por ejemplo, otra persona va al laboratorio y le dice el médico, le encargó unos análisis de laboratorio y dice, salió un poco elevada su glucosa, su azúcar en la sangre. Tenga usted cuidado, rebaje usted los azúcares para que no se vuelva usted diabético. Esto es prácticamente una prediabetes. Cuídese, por favor. Y lo niega. Dice, no, yo no tengo eso. Otra cosa es la fe. Sí, estoy hablando de gente que no conoce a Yahweh. No. Miren, yo tengo un paciente que él dice, doctor Palacios, yo hasta que iba a ver él a otro médico, a otro colega, y entonces el otro colega lo trató bien y le iba diciendo, es usted prediabético, cuídese, 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 cuídese. Esa persona llegó a tener 150 de azúcar, de glucosa en sangre en ayunas. Lo normal es de entre 70 y 110 para una persona que tenga menos de 50 años. Los que ya rebasamos los 60 tenemos otro parámetro. Y después él dice, no creía yo que me volviera yo a volver diabético. Negación, ¿se dan cuenta? Seguí comiendo pasteles, dulces, helados, etcétera, refresco dulce. Y entonces hasta que llegué a 200, 300. Y tuvo que parar en el hospital. Entonces, esa es la negación, decía yo, es un mecanismo de defensa intrapsíquica, en el alma, en el pensamiento, por medio del cual las percepciones conscientemente intolerables son ignoradas o insuficientemente apreciadas. No apreciaron esas dos personas lo que les estaba viniendo. Ahora, las personas que tienen negación, vean qué interesante, voy a hablar varias cosas interesantes. Por favor, pongan mucha atención, no se duerma nadie. Ve la realidad como si no existiera. Hay un velo. Sí, ve la realidad, pero como si no existiera. O bien transforma esa realidad, o bien no ve nada de la realidad por su orgullo. Entonces, la negación, ¿por qué viene? Por el orgullo. Aquí hablé de en caso de pacientes, no dije nombres, nunca voy a quebrantar mi secreto, ni médico, ni pastoral, ni de ROE, pues. Entonces, la idea es que se niega. No, yo no tengo esto, yo no tengo eso. Otra cosa es la fe, es muy diferente. Entonces, a ver, transforman la realidad de tal manera que ya no es desagradable para ellos, ya no es dolorosa para ellos, pero la realidad sigue ahí. La negación es un mecanismo de defensa que aparece en etapas muy tempranas de la vida. Atención lo que voy a ministrar. La negación es un mecanismo de defensa, entre comillas, que aparece en etapas muy tempranas de la vida. En los niños, desde la lactancia, los niños que maman.
Por ejemplo, una niña puede tener una muñeca, o un niño o una niña pueden tener una frazada, un zarape, una cobijita o una almohada. Fíjense muy bien lo que voy a ministrar. Que quieren mucho, que no se separan de esa almohada, de esa almohadita, de ese zarape chiquito, no sé si me estoy entendiendo, una frazada, ¿sí? Alguna cobija, como se dice en otros países. Pero ¿por qué lo hacen los niños? Porque va a ser reemplazado, o sea, utilizan eso como el reemplazo de la separación de la madre. Pero si la mamá sigue ahí, no la lleva no los lleva a la guardería, es una buena mamá. Entonces, se le ve muy apegado a todo esto porque representa una negación de la separación de la madre. Si ya no, puede ser que ya no lo va a amamantar la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, o se ve mucho, yo lo veo más todavía en las personas que llevan a sus hijos a la guardería. Entonces el niño se siente desprotegido y eso se llama también negación. Es decir, es un mecanismo del niño, lógico, el niño no tiene conciencia todavía total en cuanto a estas cosas que yo estoy explicando, lógico, o nada de conciencia en cuanto a esto, y es una señal de negación. No, yo no me he separado de mi madre está aquí. No sé si me doy a entender, ya fui más explícito, ya me di a entender, ¿sí? Entonces, la almohada suple a la mamá, el zarape, la cobija, la frazada, suple a la mamá, y eso se llama negación. Y mira, ¿desde qué etapa? Desde niños, desde muy niños. Entonces, ese objeto, esa almohada, ese zarape, esa frazada, ayuda, entre comillas, a la transición de la dependencia materna a la independencia. Se da más cuando la mamá no es muy cariñosa. Y no te vayas a sentir mal, ajot, hermana, hermanas, por si fueron así, no hay problema. Ahorita ya te arrepentiste de tus pecados, ahora por eso se dan estas ministraciones, para que cada día seamos mejores hijos del Eterno, mejores hermanos en Yahshua, mejores padres, mejores hermanos en Yahshua, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ese objeto, esa almohadita, va a ayudar a la transición de la dependencia materna a la de independencia, porque la mamá no tiene una muy buena relación, aunque sea buena mamá, pero a ella no le enseñaron a besar. Yo soy muy besucón. Yo beso mucho a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, soy muy besucón. Entonces, a ver, pero hay personas o hay hermanos que son muy secos, ¿no? Su papá nunca los abrazó ni les expresó su amor, igual la mamá. Entonces son secos, por así decirlo. No es que sean malos, es que no les enseñaron a expresar el amor así. Bueno, ahora, por eso Pablo, Rav Shaul decía, salúdense con ósculo o reciban un ósculo, un beso santo. Aleluya, aleluya. Eso de machismo aquí no cabe. Somos Kedoshim, Kedoshot, santos y santas del Eterno ahí. Ahora, otro ejemplo, mucha atención, por favor, lo que voy a explicar. Existe la negación mucho en medicina, como ya le expliqué. Niegan su enfermedad o, lo que es más frecuente, niegan la edad real que tienen. Tiene la persona, no sé, 40 años. Le pregunta, ¿cuántos años tiene usted? 30. Pero se le nota a distancia, a kilómetros, a leguas, se le nota, a yardas, se le nota que ya tiene más años, ya salieron las arruguitas de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren reírse un poquito o no? A ver, decía un niño, oyó que le decía a otro niño, mi mamá tiene patas de gallo. ¿Saben lo que es eso en otros países? Las arrugas. Y entonces llegó la mamá del otro niño y le alzó el vestido sin nada más hasta donde estaban los pies para ver si tenía patas de gallo o no. Tenía pies, lógico. Pero es que el otro niño le dijo, mi mamá ya le salieron las patas de gallo. Ríete, por eso estás amargado. Bendito, si te estás riendo, sí, yo sé que sí. Aleluya. Bueno, déjeme que se me pasa la risa. El Eterno es precioso. El Eterno quiere vernos con buen humor. Ya, dejen de reírse, si no, me siguen contagiando a pesar de la distancia. Serio, Javier,
Serio, serio. Bueno, ¿qué buscan estas personas? Buscan prestigio. Yo no tengo tanta edad, yo no tengo esa enfermedad. Si digo que estoy enfermo, no me contratan. O si digo que soy enfermo entre mis amigos, uf, qué vergüenza. No, niegan la edad, niegan la enfermedad. Eso es negación. Pero no debe de ser en los verdaderos mesiánicos, no tiene que haber eso. No, no tiene que haber eso. Muchos hermanos, cuando venían todavía la congregación estaba abierta, me decían: Roy, ¿cuántos años tiene? ¿Puedo saber? Le digo: tengo todos. No les decía yo todos los que tengo, pero no les decía yo mi edad. ¿Por qué quieren saber mi edad? ¿Qué tanto interesa? Mejor que sepan Biblia, ¿verdad? Aleluya. Bueno, ahora, miren, la gente a veces ya llega a cierta edad que necesitan ayuda para bajar un escalón. Y sé que algunos se van a reír. Sí, yo lo sé. Sí. ¿Saben de los que hacen así? O sea, no necesito ayuda. No necesito ayuda. Pero si ya uno ya no tiene suficiente fuerza, una persona, pues tenemos que recibir la ayuda. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, escuchen muy bien. La personalidad, no de todos, pero sí de la gran mayoría. Recuerda que a mí me gustan mucho las estadísticas. ¿Sí? Las estadísticas. La personalidad, en la mayoría de estas personas, valga la redundancia, es que están en pecado. El orgullo es lo primero, es el pecado de Satán, y por eso son todos los pecados. La avaricia, uno de ellos. El orgullo, la envidia. Entonces, se mueven entre orgullo, pero del orgullo sale la envidia y la avaricia. Y de ahí son las personas que son no negativas, no, esa es otra cosa, sino que niegan la realidad o la transforman. Entonces, niegan su enfermedad, aunque sea la enfermedad muy manifiesta, muy manifiesta. Ahora, mucha atención. En la adolescencia, sobre todo en hombres, para demostrar su hombría, tienen atracción por ciertas figuras, música, las más indeseables y peligrosas, como el rock pesado. Vamos, porque el Eterno, pues no creo que se agrade con alguien que esté tocando rock pesado y que acabe, como en los conciertos de los rockeros, rompiendo las guitarras, ¿no? Pues es una barbaridad, porque están drogados, llenos de demonios. Pero en el caso de los hombres que no tienen a Yahshua, desde luego, esa es su manera de negar. Buscan modelos de televisión con los cuales se identifiquen, pero están negando su propia personalidad. Se vuelven una copia del actor fulano o del cantante fulano. Si unos lentes se ponen de moda, ahí van con los lentes. Sí, me doy a entender, todo es moda, y eso es negación a ser auténticos. Tenemos que ser auténticos. Entonces, en el caso de un muchacho que está llegando ya a ser, ya le empezó a salir el bigote, etcétera, etcétera, ni es niño ni es adolescente, pero todavía no es maduro. Se está desarrollando su cuerpo, empiezan con cambios de voz, etcétera. Entonces, la mayoría de los adolescentes a esa edad, hay una enseñanza que di, cómo educar a los niños y a los adolescentes. Entonces, generalmente necesitan ser reconocidos, vistos, aplaudidos. Ahora, el problema no es que haya eso, que es problema. El problema es que esto se arrastre hasta la edad madura y ya diciéndose mesiánicos, y persevere ese problema. Cuando la congregación estaba abierta, aquí uno que otro empezó a traer ya grandes sus lentes blancos. Y yo les dije: no, quítate esa porquería si quieres seguir aquí. ¿Me doy a entender? Sí, sí, a los ancianos que están aquí presentes les consta eso. O sea, eso es negación. Y también interviene en la negación de... Yo decía lo de la edad. Entonces, por eso se ponen lentes blancos y rojos, muy como si fueran chamacos. No, esas cosas no. Ahora, yo ya hablé de un tema muy interesante. Digo interesante porque eso lo abarca la psiquiatría, la psicología, etcétera. El alter ego.
búsquenlo en este mismo canal Shalom 132. Miren cuánto hay que aprender. El alter ego. Ya lo he ministrado, o superego, pero más bien el alter ego. Entonces eso puede llevar a delirios y paranoias. Y entonces entran demonios. Te puedo poner un ejemplo de quién tuvo un alter ego, Coré. Hay unos audios, unos videos que titulé La psicología en la Torá. Si se acuerdan, véanlos, revísenlos. Y si no, los vamos a repasar acá. Hay tanto material ya. Entonces Coré tuvo negación. O sea, tuvo envidia, ¿sí? Y tuvo avaricia. Él quería ser como Moisés. El ungido era Moisés, Moshe, de parte del Eterno Yahweh. Bendito es su nombre por siempre. Pero Coré tuvo eso, negación. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Ahora ya lo sabes. Entonces, de la negación puede caer la persona en negativismo y eso da una depresión terrible. Y muchas veces, atención, y en serio, mortal. Ahora, atención. Las personas que tienen negación, ya lo vimos aquí en el Salmo 14, verso 1, hay oposición. En este caso, a Yahshua y su bendita Torah. Hay resistencia a todo lo que es santo y esto degenera en algo no agradable. Las personas acaban muy mal. Y es que el que sufre negación, o el que tiene negación por su propio orgullo más bien, generalmente son personas muy enfermas, pero de cosas muy, muy graves, hermanos. Esto es, ya estoy hablando como médico, pues, o sea, es muy serio. Entonces, para la persona que sufre de negación, o que tiene negación más bien, para él o para ella, proporciona cierta satisfacción porque se sienten cómodos. Es como cuando tú les hablas de la Torah, hay que guardar el Shabbat. No se trabaja un día completo, de viernes a sábado, puesta de sol a puesta del sol. No se hace eso, no se prende fuego. No es que sea una cosa prohibitiva así de que el Eterno sea malo. El Eterno es bueno, es el único bueno. Él quiere que descansemos. Nuestra esposa tiene que estar descansando. Bueno, pero la idea es que tú les hablas de la Torah y dices, no, yo el domingo, nada más voy un ratito a misa o a mi servicio cristiano, se tiene una denominación, y de ahí al ingrilangala, o sea, a seguir la farándula, el pecado. Entonces, a ver, esas personas les produce, les decía yo, tienen negación y entonces tienen cierta satisfacción. Porque no implica que expresen totalmente sus sentimientos como los quiere el Eterno. Es decir, la expresión en forma de conducta de sentimientos hostiles lo ven con todo lo que es santo. La Torah es eso. Ahora, voy a explicarlo así, mire. Me van a entender muy bien con este ejemplo. Cuando tú les hablas de Torah, te dicen, no, la ley ya no, negación. ¿Te habías puesto a pensar? Es un pecado, no es una enfermedad. Pero tienen cursa con enfermedades. Entonces, a ver, les dices, ¿es el Shabbat? No, es el domingo. Hay que guardar las fiestas de Yahweh, no la Navidad. No, yo guardo la Navidad. O sea, voy a celebrar la Navidad y hasta el Día de Muertos y Halloween, todas esas fiestas asquerosas que acaban de pasar. Porque ¿sabías que se sacrifica mucha gente a Satanás? Y a su amistad le reprenda. Entonces, vean qué profundo es el tema de la negación. Ahora, no, anoten nada más la cita. En Deuteronomio 32, verso 39, dice que Yahweh sana y él enferma. Entonces, el verdadero Elohim, perdón, Yahweh Sebaot, sana y enferma. Sin embargo, no dije, pero el Elohim Todopoderoso hace que si se le niega a él, se sirva a otro Dios que la persona ha creado. ¿O no está escrito en 2 de Tesalonicenses? Anoten la cita, 2 de Tesalonicenses 2:11. Porque no tuvieron en cuenta el amor para ser salvos, el Eterno, no el diablo, el Eterno los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Negación. Niegan que su nombre es Yahshua. Negación. ¿Qué es el Shabbat? Negación. ¿Te das cuenta? Es un problema muy grave. Yo diría que es un problema terrible porque va la vida
eterna en juego, o bien quieren la muerte eterna, pues ya la tienen. Entonces no hay alegría en estas personas, no hay gozo de nada, y están en un estado depresivo constante. Esto demuestra que son desleales a Yahweh y leales al diablo. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces, el negar al único Elohim verdadero, quien es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach, es negar la propia identidad del Todopoderoso. Por eso empecé con el Salmo 14, verso 1. Y dice que la paga del pecado en Romanos 6, 23 es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, una persona que tiene negación a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, negación que Yahshua es el Mashiach, y también porque lo dice la Biblia, que Yahshua, quien es Yahweh, vino en carne, eso es negación, es un pecado de muerte. Entonces, en un sentido literal, negar la vida y la vida eterna hace que se perciba lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la vida? Lógico, la muerte. Entonces perciben la muerte. Por eso te das cuenta, culto a los muertos, Halloween, películas de terror, etcétera, 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 todo eso. Culto al diablo. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Por eso dije que todo eso, el ver películas de terror y todo eso que antes veías, ya no las ves, porque eso es darle culto a Satanás. Si dices que no es negación, se adora a Yahweh en una película de terror, todo lo que es ocultismo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, se dice negación a la vida y a la vida eterna, fíjate en Yahshua. Lo opuesto es la muerte, lógico. Mucha atención lo que voy a ministrar. Toda forma de negación reemplaza lo que existe realmente por lo que no existe. Ya lo dije, el aire existe. No lo podemos atrapar, pero lo sentimos, mira. Haz así, a eso, ya estás sintiendo ahí cómo llega el aire a tu mano, ¿no? A tu palma. Entonces nadie puede hacer o decir, bueno, esto no existe y que sea verdad. No, la verdad es inmutable, o sea, va a permanecer por siempre porque la verdad es Yahshua. Pero en la imaginación, ¿se acuerdan cuando hablé de lo ilusorio? ¿Se acuerdan cuando hablé de las alucinaciones? Todos esos temas son muy importantes, son muy profundos. Entonces, las personas viven una depresión constante. Miren, la persona que niega, a ver, les voy a poner un ejemplo médico. Las personas tienen negación. Tienen negación de su enfermedad, o tienen negación de la vida eterna, niegan a Yahshua, etcétera, caen en depresión. Como tienen depresión, tienen que tomar antidepresivos. Y lo voy a decir tal cual. Muchos antidepresivos, y tú lo puedes ver en internet, dice reacciones secundarias, intentos de suicidio. ¿Cómo ves? ¿No que es para la depresión? Te lo estás diciendo como médico, y yo también estudié psiquiatría. Entonces, no lo digo para adornarme. Yo estudié esto. No, te lo digo, es que tengo autoridad para decirlo. ¿Me doy a entender? Sí, yo no te puedo hablar de cómo se hace un corte de carne. Kosher, no lo sé, no sé cómo se hacen los cortes, qué es el roast beef y cómo se debe hacer todo ese corte, no lo sé. Pero de lo que sí sé, pues te tengo que hablar con mucho gusto. Ahora, el negar a Yahweh da inevitablemente algo que va ligado con la negación, la proyección. Entonces, ya hablé sobre la proyección, pero voy a hablar unos conceptos en breve. Entonces, creerás a otras doctrinas. ¿Por qué la gente cree en el Islam, en el vudú, en el hinduismo, en el budismo, en el zoroatrismo, en todas esas religiones? ¿Por qué no creen en Yahweh? Negación. Pero saben que existe. Porque tú les preguntas algo, no sé, de historia, y te tienen que decir antes o después de Yahshua. No antes y después de Buda, ¿no? Te tiene que decir antes o después de Yahshua. Él, eterno, dividió en dos los tiempos. Bendito es su nombre. Entonces, a ver, la gente acaba creyendo en otras cosas porque no cree en la verdad. Pero eso es ilusorio. Entonces,
Las mismas ilusiones se las va haciendo la persona con sus propias percepciones, pero es que quiere justificar. Eso es muy importante, hermanos, hermanas. Quiere justificar sus pecados y por eso cae en negación. Es que es orgullo. ¿Por qué no se guarda el Shabbat? ¿Por qué se quiere guardar el domingo? Si me doy a entender, algo tan simple, pero tan importante, porque es un pecado de vida o muerte. Busquen ese video, de vida o muerte, en este mismo Gran Shalom 132. Ahora, el mensaje que envían estas personas, lo perciben. A ver, voy a explicar un poquito. Entonces, en pocas palabras, si alguien está sufriendo de todo esto, de negación, etcétera, etcétera, de proyección, ahorita voy a explicar, no sigas dándole valor a eso. Mejor cree en Yahshua HaMashiach. Arrepiéntete de tus pecados. Apártate de tus pecados. Y verás que Yahshua es el único que puede sanar. En espíritu, en alma y en cuerpo. Y el único que nos puede dar gozo. Ahora, mucha atención. Si alguien, después de esta ministración, quiere mantenerse fiel a la negación de los mandamientos de Yahweh, eso se llama doctrina del orgullo. Y explico. Explico muy bien. El Dios de la enfermedad, ya dije que el que sana y enferma es Yahweh. Pero recordemos que está el adversario, Satanás, y es como se le reprenda. Entonces, por así decirlo, él es por el pecado de Adán y Eva entró la muerte al mundo. Pero la idea es esta, él, el enemigo, exige negación, exige. El Eterno nos pide que guardemos los mandamientos, que creamos en él, en su sacrificio único y perfecto, en su sangre preciosa derramada en el madero. Y van a ver qué tema tan bonito el del viernes, porque está sacado todo de la Biblia. Entonces, la salud está en contraposición contra la enfermedad. La enfermedad está en contraposición contra la salud. ¿Qué escoges hoy? ¿Salud o enfermedad? ¿Por qué no decimos los años que tenemos? ¿Por qué quitárselos? ¿Por qué quitarse los años? Ya no hagas eso. Eres mesiánico o mesiánica, no tienes por qué decir una mentira. ¿Qué se logra con eso? Nada. Inclusive hay personas que han negado tener cierta edad para adquirir algo ilícito, o sea, no correcto. Han dicho que tienen tal edad para reclamar una herencia, no sé, mil cosas. Eso no se debe, es un pecado horroroso. ¿Te das cuenta cómo la negación lleva a otras cosas? No debemos de hacer eso, ni para negar nuestra edad. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, piensa en este momento lo que es para ti estar enfermo todavía. Porque estando solamente alguien enfermo de la mente, y no te estoy faltando respeto, es querer desear todo eso. Seguir en negación. Ya no. El cigarro, la droga, el alcohol es como la frazada, la almohada del niño. ¿Sí? Es eso, va más allá. Y no se necesita hipnosis, ya de eso ya hablé en otros temas médicos, para ser sanados. Se necesita al Rey de la Gloria, Yahshua Mashiach. Ahora, atención. La blasfemia sabemos que es destructiva. Porque el orgullo, eso es lo que quiere, que tú blasfemes contra el Eterno, decir no a la Torah, no al Shabbat, no a las fiestas. Ahora es el domingo romano. Terrible. Y entonces, es que se vienen tantas ideas que quiero compartirles el viernes. Ya quisiera que fuera el Shabbat para entrar dándoles ese tema ya, porque urge ya recibir toda esa información. Pero miren, la blasfemia es destructiva. ¿Cómo es que blasfemar sobre lo que es verdad? Y eso es el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente dice en las religiones que tiene, o sea, que son cristianos en general, de cualquier denominación. Sí, ellos dicen JC es el camino, la verdad y la vida. No, no lo están aceptando totalmente como tal, porque ni siquiera su nombre quieren pronunciar. Uno, dos, ni siquiera reconocen que él es la verdad, porque la verdad es guardar el Shabbat, las fiestas, la santidad, entrar a todos los pactos. Entonces, a ver,
¿La blasfemia es destructiva? Sí, pero no destruye a Yahshua, porque Yahshua es eterno. Alguien que diga, porque eso tiene que ver con el tema del viernes, alguien que diga, no es el Shabbat, hace daño a Yahshua, le hacen daño a Yahshua, le hacen algún mal a Yahshua, no, se lo hacen ellos mismos. ¿Qué ofrenda quiere que el Eterno que le demos a él? O sea, ¿el Eterno qué quiere, qué quiere de ofrenda? En primer lugar, un corazón sincero, no dividido. Eso está en Santiago, en la carta de Santiago, Jacobo. Entonces, pero la ofrenda que quiere el Dios, perdón, que tú inventaste, es que estés enfermo. Y eso es demencia. Cuando la gente dice, sí, aquí sigo con mi artritis, mira, ya no me puedo mover, aquí sigo con mí. No, ¿cuál? No, no hay que decir eso, no. No, 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 no. Otra cosa es decir, yo reprendo esa enfermedad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y eso no es negación, ¿sí? No como aquel que le está subiendo la glucosa y no pone atención o la presión y acaba ya con un infarto. Porque eso es negación. Entonces, a ver. Todo es por no creer en Yahweh. Por eso aquí el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Elohim, no existe Yahweh, no es el Shabbat, su Torah ya pasó. Todo eso es por no creer en Yahweh. Entonces su negación lo va a llevar a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces la gente por negar a Yahweh cae en depresión y depresión bastante fuerte, de la cual después ya no puede salir, y menos con antidepresivos, porque una pastilla no quita eso. Cambió lo que pudo haber tenido o lo que tenía, voy a explicar varias cosas todavía, por la dicha que podía haber tenido. O sea, ¿cuántas veces decimos, no sabe lo que se perdió porque no guarda el Shabbat? No sabe lo que es guardar, tener comunión con el Eterno, como el Eterno pide, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los dioses falsos, esos son falsos, los ídolos para nada sirven, ya lo ministré hace 8 días. Entonces, la depresión es aislamiento, y eso no es la creación del Eterno. El Eterno no quiere que estemos aislados. ¿Te das cuenta? Negación, depresión, enfermedad, muerte y muerte eterna. Ahora, mucha atención. No se puede negar nada si no existiera. A ver, mucha atención. Los ateos, ¿por qué dicen que no creen en Dios? Y ya nada más con eso, decir no creo en Dios, están diciendo que creen en Dios. ¿Que hay un Dios? Sí, ¿cómo de que no? No se puede negar nada, nada, hermanos, si no existiera. Voy a volver a repetir esto. Anótenlo, está interesante. No se puede negar nada si no existiera. Claro que existe el Eterno. La gente niega a Yahweh. Lógico. No porque no exista, sino porque no se quieren sujetar a Él. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, a ver, repito, no se puede negar nada si no existiera. ¿Ya quedó claro? Sí. Fui más explícito. La gente niega a Yahweh. Lógico, no porque no exista, sino porque no se quieren sujetar a su Torah. Es como tratar de ignorar al Eterno, pero eso es imposible. Miren, se los puedo decir con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, pero en este caso también como médico. Todos los ateos, fíjense muy bien, todos los ateos que yo atendí como médico y que murieron por alguna enfermedad X, se fueron pidiendo perdón a Dios. ¿No que no existía? En la sala de urgencias, por ejemplo. En un hospital, en su propia casa. Yo atendí muchísima gente, muchos años, que la vi morir. Ellos negaron totalmente que existía Dios. Ahora voy a hablar como mesiánico, ya ministrando Torah. Mucha gente se fue pidiendo perdón al Eterno por no haber pronunciado su nombre. Ahora sé que tu nombre es Yahweh. Te pido perdón. Lo supe desde antes, Padre.
pero no lo pronuncié, ni guardé un Shabbat, perdóname. ¿Se dan cuenta? El Eterno es misericordia total. A nosotros no somos jueces, a nosotros no nos toca decir si lo perdonó o no. No, 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 no nos toca eso. Pero vamos, eso sí lo vi. Ahora, la idea es que el Salmo 14 en el verso 1 es como tratar de ignorar a Dios, a Yahweh, para que se entienda por amor a los nuevecitos, hablo así, pero es imposible negarlo. Todo habla de Yahweh, todo, todo. Sales y hay unas flores preciosas, los pajarillos están cantando, desde noche vemos unas tres estrellas hermosas. Es de día y sale el sol, es de noche y sale la luna, o sea, todo. Ahora, la negación que grita que existe Yahweh. Eso es lo que hace la negación. Está gritando que existe Yahweh. Aleluya. Aleluya. También atendí mucha gente que iba yo a su casa, estaban poseídos. Me hablaban porque estaban poseídos. Venga, doctor. Y ellos sabían que era yo Roé, ya como Roé. Porque está aventando objetos mi hijo o mi hija, y está echando espumarajos por la boca, está diciendo cosas muy incoherentes y muy feas. La idea está que en su propia negación estaba, en su propia negación estaba demostrando que Yahweh existe, porque hay un demonio y el creador de los demonios es Yahweh. No el creador de los demonios, o sea, el Eterno creó los ángeles, pero ellos decidieron caer. Entonces, mucha atención, siempre se niega lo que primeramente se conoció. Anoten esa frase. Siempre se niega lo que primeramente se conoció. Siempre se niega lo que primeramente se conoció. Y eso es negación. Entonces, a ver. Si Yahweh no te responde, es porque tú primero no le has respondido. Si Yahweh no te responde, es porque primeramente tú no le has contestado, no le has respondido. Y entonces la gente, por eso acaba confundida y recurre al Dios que puede curar, entre comillas, a una imagen. Y va a los brujos, y va a esto, y va al otro. Y hace caso a lo que le digan. Pero nosotros recurrimos al único. O sea, por eso dije entre comillas, al Dios que puede curar, pero pues el diablo que va a curar. Es enferma. Y nosotros recurrimos, como no negamos que existe Yahweh, que su Torah es perfecta y para siempre, Salmo 19, Salmo 119. Y entonces nosotros recurrimos a Él, a Yahweh, quien es Yahshua, para que nos sane. Si es que estamos enfermos. Entonces, ¿qué hay que hacer o cuál es la raíz? A ver, vamos a ver la raíz de la negación. El no aceptarse. El no aceptarse. Entonces, si te aceptas tal como Yahweh te creó, no sufrirás. Y no sufrirás negación, no sufrirás pecado, o sea, te arrepentirás y te salvarás gracias a la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver. Hay que aceptarse, porque yo lo he platicado en muchos temas médicos y también espirituales de la Torah, lógico, primeramente, que la mayoría de la gente no se quiere aceptar como es. Se ve en el espejo y se odia. Ya no hagamos eso, hermanos. Amémonos, así le gustó al Eterno hacernos, así. Si eres alto, si eres bajito, si estás gordito por alguna cuestión, que no sea por glotonería, X. Así le plació al Eterno hacerte. Ámate. ¿O no dice eso Yahshua? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a amarnos. Entonces así no sufriremos. Ahora, según la Biblia, el Tanaj, la Torah, ¿qué es lo único que es eterno? Exacto, el amor. Eso lo dice Pablo, Rab Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, está en 1 Corintios capítulo 13. Las profecías, todo acabará, pero el amor por siempre. ¿Por qué? Porque el primer atributo, Ahavá, de Yahshua, es el amor. Entonces, el amor no terminará jamás. ¿O no viene el milenio?
Aleluya. Y nosotros reinaremos con Yahshua por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos. Y no estaremos en la nueva Jerusalén. Aleluya. Entonces, no invites al pecado a entrar a tu casa, a tu vida, a tus hijos. No invites al dolor, al sufrimiento a entrar a tu casa. No, invita a Yahshua. ¿O no dice en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo? Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él. Eso ya lo ministré. Entonces, tú te has negado a sí mismo, a ti mismo. Has negado a Yahweh en primer lugar, su bendita Torah. Te niegas a ti mismo. No dices la edad que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso interfiere mucho en las decisiones en la vida y para que le vaya uno bien en la vida en todo. Hasta para que ganemos suficiente, tengamos suficiente para llevar el sustento a nuestro hogar. Y hasta para un gusto, ¿por qué no? El Eterno nos hizo, ya al venir al Eterno más bien nos hace libre, y la verdad os hará libres. ¿Por qué seguir negando la edad? ¿Por qué seguir negando esto, el otro, todo lo que ya ministré? Tú debes decidir el día de hoy servir a Yahshua, creer en Yahshua, su bendita Torah, amar a los hermanos y no pecar, mantenernos en santidad. Ahora escuchen bien, hay gente que niega a Yahweh, ya lo vimos aquí en el Salmo 14, verso 1. Eso es demencia, eso es locura. Ahora, una pregunta, ¿qué espera esa gente de Yahweh o de Dios? Porque ellos piensan irse al cielo, muchos que yo conozco. Otros no, definitivamente les importa un bledo y quieren irse al infierno. Bueno, esa es su decisión. Pero ¿de qué espera la gente? Ya lo ministraba yo la vez pasada. Ni siquiera pasar un segundo, un minuto, un Shabbat en esta tierra y querer pasar la vida eterna con Él. ¿Cómo? El reconocer que Él es el Todopoderoso Yahweh, Yahshua, HaMashiach, eso es cordura y eso da razón. El negarlo es demencia. La infelicidad la construye la misma gente para ellos. Ellos construyen sus propios castillos ilusorios, que no existen. La realidad es esta, hermanos, es que en ningún otro lugar se está mejor que en Yahshua. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro Dios, para que se entienda. Yahweh proporciona los medios para deshacer lo que tú has hecho, las construcciones que tú has hecho, con lo que te sientes cómodo. ¿Sí me doy a entender? Muchos creen en Dios y traen un billete de dólar en la cartera para que no les falte el pan, entonces no creen realmente en Él, lógico. Nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Hay un libro que le titulé y un video, ¿en quién tienes puesta tu fe? Por lo tanto, es una blasfemia sentirse deprimido porque tenemos todo, a pesar de cómo se están poniendo las cosas. Ahora, mucha atención. No percibas nada que Yahweh no haya creado. No percibas nada que Yahweh no haya creado, porque eso es ilusión. Si tú percibes algo que no haya creado Yahweh, eso es ilusión. Entonces no percibas nada, porque si no estás negando al Todopoderoso. Mucha atención y voy terminando. Miren, creaciones enfermizas. Se fabrica la gente enfermedades. Negación. Están negando la salud que el Eterno les está regalando. Y cae en negación. Y para no ir al trabajo dicen que están enfermos. Eso es negación de la salud. ¿Sabías eso? Si una persona dice, me reporto enfermo, estando sano, eso es negación. Y después eso tendrá. Porque se maldicen con su propia lengua. ¿Sí me expliqué? Claro, sí. Entonces dicen, no me reporto, me reporto enfermo y estoy sano. Eso es negación. Está negando la salud que en ese momento le está dando el Eterno. El orgullo es la negación del amor de Yahshua, porque el amor comparte y el orgullo no comparte nada. La gente por eso es avarienta. La elección
que no procede de Yahweh puede seguir contigo toda la vida, hasta la muerte. Pero yo te aconsejo que cambies ahora. Cambia todo por Yahshua. ¿Quién es la verdad? O sea, Él es la verdad. Contempla desde ahora y para siempre solamente lo eterno. Porque si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo, pero no en el reino. El eterno Yahshua Mashiach dijo que el reino ha venido a vosotros. Nosotros ya estamos en el reino, no necesitamos morir, o no estamos que venga Natsal, que toque el shofar el eterno. Ya estamos en el reino, porque el reino es una promesa, hermanos. ¿Sí queda claro? Entonces por eso vivimos confiados. Ya estamos en el reino, pase lo que pase, a pesar de cómo están las cosas. Ya estamos en el reino, no te salgas. Ahora tú que no estás, entra al reino de Yahshua. Es guardar su bendita Torah, ese es su reino. En el Padre Nuestro rezamos o oramos así. Hablo así, por favor, no se espanten los religiosos. Hay muchos católicos que ven este canal y los bendecimos a todos. Y muchos cristianos y los bendecimos a todos. Decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, muy exaltado, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿No? Hágase tu voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que se guarde su Torah. Así en la tierra como en el cielo se guarda tu Torah. Porque en el cielo se guarda Torah. ¿Sí? Entonces contempla solamente el eterno. Si permites, repito, que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo, pero no en el reino. La elección será determinada por lo que tú valores, a lo que tú le des valor. ¿Qué valoras más? ¿Tu trabajo en sábado? Es un ejemplo de tantos, ya hablé de varias cosas. Porque en Mateo 6, anoten la cita, Mateo 6, verso 19 al 23, dice, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Eso dice Yahshua, ¿dónde está nuestro corazón? En guardar la Torah. Ahora, mucha atención, y termino. El tiempo, atención, el tiempo es medición. Contamos horas, minutos, segundos, contamos días, semanas, meses, años, siglos, contamos. El tiempo y la eternidad no son lo mismo. El tiempo y la eternidad se contradicen entre sí. Porque si decimos que después viviremos en el tiempo, como mucha gente, me voy al más allá. ¿Cuál es el más allá? Sí, al más allá es fíjense qué tontería, ¿no? Me voy al más allá. Es hablar de tiempo y de espacio. No, nosotros vamos a vivir en la eternidad. Y la eternidad no es tiempo. ¿O se mide la eternidad? No. Por eso Yahshua es el Mashiach. Y Yahshua es eterno. Ahora, si quieres hacer una oración para negar ya la negación, vamos a hacerla. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Padre, ciertamente todo lo que yo he escuchado hoy, lo puedes decir si tienes así, es verdad, porque es tu palabra. He hecho tantos pecados usando la negación que no los puedo enumerar. Eso está también en la Biblia. Te pido perdón por ello, Padre, y ahora no utilizaré la mentira, la negación. Yo te amo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser. Por lo tanto, guardaré tu bendita Torah y quiero estar no en el tiempo, sino en la eternidad contigo. Y con todo lo que está pasando, sabemos que vienes pronto, bendito Yahshua HaMashiach. Omen, beomen, bendito es el Abacados. Repasen este tema, hermanos, todos, Ruín, consejeros, hermanos todos. Este tema es más importante de lo que se cree. Tú dirás, pero habló de cosas muy vagas. No, yo sé que no, porque están en la palabra. Y empezando porque empezamos por leer un salmo, el Salmo 14. Recuerden, este viernes tenemos una cita, 6 de la tarde, hora central de México. Va a haber dos fiestas, Shabbat y Rosh Chodesh, inicio de mes hebreo. Y les voy a compartir un tema entre viernes y sábado, o sea, el Shabbat, viernes 6 de la tarde, sábado 4 de la tarde, para que se entienda, el madero de Yahshua.
Prepare para que cuando nos conectemos ya tengas listo tu celular para tomar unas fotografías. Sí, es muy importante eso y también para filmar. Y ya después yo seguiré explicando varias cosas. Es importante que eso sí lo tengas en tu celular. No vamos a transgredir la Torah. Les voy a explicar por qué. Dice en la Torah que no hablemos nuestras propias palabras, ni vayamos en pos de nuestros propios caminos. Eso se trata de hacer dinero. Aquí no. Voy a administrarle la Torah nada más. No encender fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y los que gusten la bendición levanten sus manos. Yevarejeja Yahweh, Beshmerejas Yahweh, Panabeleja Pijuneja Isadonai Yahweh, Panabeleja Pijuneja Behasheleja Shalom, Beshenga Doya Shamashia Todagabá, Omen, Beomen. Y atención, no nos despedimos. Recuerden, ya nada de mentira. Di la edad que tienes. A nadie le tienes por qué estar contando tu edad para empezar. Pero si te lo preguntan como un requisito para algo, también no cuentes tus enfermedades, hermano, hermana. No tienes por qué estar ventilando todo, ¿no? ¿No? O sea, hay cosas que vamos a pensar, bueno, a nadie le vas a andar contando de que estás enfermo, si padeces de la presión, o tienes una diabetes, no sé, no, 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 no. Pero lo que sí les puedo decir para terminar, ya aterrizando un poquito en lo práctico, miren, yo lo que he ministrado a muchas personas, miles de personas, bendito Dios, si la gloria es para Él, es que cuando la persona se quita la negación, se sana de muchas enfermedades. Porque Yahshua entonces es su Señor. Mientras haya la negación, reina el diablo, porque es el padre de la mentira. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, Lehi Traod. Hasta pronto.